A través del arte, los niños y jóvenes del municipio se expresan. Y es que mediante una exposición pudieron ser mostrados al público los trabajos finales de todos aquellos que participaron de los diferentes talleres artísticos impartidos a lo largo del 2021. En el día de hoy en este salón estamos exponiendo un trabajo colectivo de los resultados de los chicos, de los niños y jóvenes que pertenecieron este año a los grupos de artes visuales y sala infantil. En sí hay varios grupos, grupos de acuarela, de acrílico, iniciación al arte y los otros de mi compañera de sala infantil. Esta de acá es una representación mía y esta de acá es un zorro que muestra mi animal, uno de mis animales favoritos. Una de las técnicas que utilicé es la acuarela aguada, que permite el mejor manejo de la acuarela usando un estilo más suave y fácil de manejar. Pues esto me ayuda para poder mejorar como un dibujante, me enseñó nuevas técnicas y más oportunidades en la vida. El espacio fue también propicio para dar a conocer cómo los más pequeños observan la realidad de los sectores donde crecen. Las obras que están al fondo pertenecen al grupo de los jóvenes del barrio 20 de Julio, que fue un proceso artístico y social que se realizó desde la Casa de la Cultura y Bienestar Social. Y en concreto este ejercicio fue las clases de artes plásticas, donde los jóvenes quisieron plasmar a través de la práctica de la anatomía su autorretrato, cómo se perciben a sí mismos y también cómo percibían a su barrio a través de unas entrevistas que se les realizaron. Ver mi barrio sin tantas basuras, sin tantos animales abandonados, sin tantas balaceras. Vivo en el barrio 20 de Julio. Mi historia es cuando yo tenía un año, mi papá se murió y yo no lo logré conocer y a mí me da mucha tristeza. Tengo 7 años, vivo en el barrio Durabas, cancha 1. Por allá siempre voy a pescar, a tirar baño y cuando yo quiera ser grande, quiero manejar a retros. Y mi barrio creo que quiero que sea sin plomo, que vaya a tirar mucha bala y eso, cosas así. Permite exaltar el talento que hay en estos momentos en el municipio, motivar a los chicos que pertenecieron al taller y a los que no, para que se animen a un futuro, a acercarse a la Casa de la Cultura, a buscar otras cosas que hacer aparte de la vida académica tradicional, de encontrar pues como un hobby.